que vos ves acá que se ha formado algo muy interesante a nivel popular, como que se entendió que la causa era mayor que las diferencias. O sea, la causa común, o sea, el potencial daño y el daño actual que están haciendo estos hijos de puta de la minería es mucho mayor que las diferencias que podemos tener entre nosotros, políticas o religiosas, sociales o de lo que sea. Porque vos me preguntabas el motivo de la radio, o sea, por ahí va a ser si hablar, informar a la gente como lo estamos haciendo en las radios privadas, ¿no? De la voz del Algarrobo tenemos unos 3 espacios en distintas radios, ahí tratamos de difundir la lucha, de informar a la gente, concientizar. Creo que eso es lo que logra que haya tanta gente en las marchas, y mirá que hay muchas presiones para que no vaya la gente a las marchas, son toda gente que está bajo patrón y hay presiones muy claras y evidentes de parte de la municipalidad, del intendente. ¡Rápido, rápido! ¡Eso para los carnívoros! ¿Cuántas personas? Más o menos entre 170 y 200 personas. Y tambores, según me dijeron ayer, cuando marchamos todos juntos a la plaza, 114. Así que estamos más que felices. Y bueno, ha salido todo a pedir de boca, sinceramente. Últimamente lo que aprendimos que nos gustó mucho también es esta cuestión. El toque del candombe se pasa oralmente. Se pasa. Y entonces podemos establecer una relación de maestro-discípulo que se remonta en el tiempo. Y de ese modo, aunque yo no soy negro, y la mayoría de los que estamos acá hoy no somos negros, sí podemos tener un contacto íntimo con esa raíz sapiencial que tiene que ver con el toque y con la energía que se forma en el toque y la cuestión de grupo y de fortaleza grupal que a partir de ahí se genera. Pues obviamente también lo que nos parece muy importante es conocer y de ese modo respetar el proceso por el cual se fue formando el candombe que actualmente como lo conocemos hoy. De modo tal de que los nuevos condimentos que se nos vayan ocurriendo no targiversen el trasfondo cultural afro-rioplatense que tiene el candombe, ¿no? Entonces estoy hablando de la mama vieja, el granillero, el escobero. Son personajes que tienen funciones públicas y veladas. Y las tienen, y no porque la mama vieja sea grandota y se mueva lento y no sea una vedette, hay que sacarla. Pero creo que lo importante es justamente saber de que eso existe y saber de dónde viene y saber que lo que uno agrega no está tergiversando ese mensaje o ese espíritu que hace que estas cosas funcionen. Mucha gente acá nos preguntó, ¿de dónde se hospedan? ¿Quién los trajo? ¿Cuánta plata pusieron? No, todo tu gestivo. ¡Ah, mira vos! Y esta autogestión tiene que ver con esta cohesión emocional de la que vengo insistiendo, ¿no? Hace 6 años aquí en Andalgalá y participo de la Asamblea del Algarrobo desde el primer día. Me acerqué y bueno, empezando a aportar lo que cada uno sabe, encontré que bueno, mi herramienta es la herramienta audiovisual. En su momento bueno, fue la represión, fue una de las más importantes participaciones, digamos, en la que yo sentí que tenía que actuar, que fue la de reunir y editar imágenes filmadas por todas las personas. Cada persona de la asamblea agarró su cámara de foto, de filmadora, su teléfono y la utilizó como una herramienta de defensa. Y para mí fue muy grato y muy duro porque también había imágenes muy fuertes, ya las van a poder ver ustedes. Fue muy grato poder combinar todos los puntos de vista, que fue como una tarea bastante asamblearia, por decirlo de alguna forma, pero de manera audiovisual. Fue como reunir todos los puntos de vista de distintas personas y hacer un solo trabajo, que fue, digamos, contar lo que el 15 de febrero vivió Andalgalá y vivió, bueno, la Asamblea del Algarrobo en este camino a Potrero. Quisieron pasar una máquina como una forma de provocación de la empresa minera y sin creer que la gente se iba a poner en el camino y que no le importe que le peguen ni que les tiren balas de goma ni gases lacrimógenos. Esa planta que está ahí, que nos cobijó el primer día de aquel 14 de diciembre que decidimos decirle no a la muerte, que son las empresas mineras que vienen a eso, a dejarnos en nuestro pueblo contaminación y muerte. Nos prometen desarrollo y eso ustedes verán lo que es el pueblo. ¿Cuál es el desarrollo? Las enfermedades y la pobreza en estos 14 años de minera Alumbrera que está detrás de los cerros estos. Nosotros el 14 de diciembre decidimos plantar, poner una bandera argentina acá en este lugar, y éramos muy poquitas personas. Y el día de la represión, que fue un 15 de febrero, que hacía un calor de 3 veces más que el que estamos ahora, y estaban los milicos todos por acá en la parte, 3 días estuvieron haciendo un aguante psicológico, una presión psicológica, y toda la gente, el doble o el triple de ustedes, estaba amontonado bajo del árbol ese. Resistimos a pesar de los balazos, de todas las cuestiones. Y eso fue generando conciencia en nuestro pueblo, en el pueblo de Andalgalá. Y toda la gente que se va acercando y que nos trae la energía, que esta energía que viene de parte de los artistas, y que nosotros siempre decimos que el verdadero arte está en contra del sistema. Y ustedes están representando ese arte que está pregonando por la vida, que nos da vida y que nos da energía para seguir luchando. Queremos elegir la muerte y no que nos vengan a imponer una muerte absurda. Las 24 horas del día el Algarrobo está cuidado por todos nosotros, por Pipi que se queda a la noche, que viene con sus nietos, viene Aldo con sus hijos y su madre que tiene 70, 80 años, y vienen, y esto las 24 horas del día está cubierto el Algarrobo. Y por acá no van a pasar. Ellos lo saben y saben que si somos pocos o somos muchos, estamos resistiendo y no van a pasar. Entonces uno de nuestros lemas es la vida vale más, el agua vale más que el oro. Y por eso nosotros decimos, Andalgalá resiste y no pasarán. Y aquí estamos aprendiendo a vivir, porque no sé si se habrán dado cuenta que levantamos la mano, porque cada vez que queremos hablar levantamos la mano. Estamos aprendiendo a vivir en la asamblea porque no sabíamos ni cómo era, ni qué era. Facundo estuvo el día 15 acá. Él vive con sus abuelos, vive a metros de acá. Y él también es uno de los que cuida el Algarrobo. La tierra es nuestra madre y nosotros la tenemos que defender por nosotros y por nuestros hijos.